Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, como vieron en el título de este video, les estoy presentando esta cabaña donde voy a vivir por unos meses. Yo venía viajando en una casa rodante, como ya saben algunos. Y bueno, como ya dije en otros videos y ya conté, mi estilo de vida y mi estilo de viaje no es el estilo convencional. Yo no decidí salir de viaje para vivir una vida nómade, sino que decidí salir de la ciudad para vivir una vida más natural, más conectada con la tierra y con la naturaleza. Así que encontré a través de la van life, la vida en motorhome, como el primer empujón para hacerlo, ya que no tenía muy claro a dónde quería ir. Agarré una casa en cuatro ruedas y decidí que me iba a ir moviendo a través de esa camioneta, pero no con el fin de estilo de vida nómade, sino de encontrar un lugar para vivir. No encontré todavía el lugar para vivir, pero estoy, bueno, llegué acá a San Luis, a San Francisco del Monte de Oro, donde estoy, y como conocí gente, conecté con personas, decidí que iba a quedarme acá unos meses, así que encontré esta cabaña para alquilar solo por 3 meses, donde voy a estar tratando de, bueno, establecerme, conocer el lugar también. Creo que está bueno para esto que yo estoy buscando, de ver a dónde vivir, también poder vivir la experiencia de estar en un pueblo por unos meses, que es lo que yo más o menos tenía planeado cuando me fui de Buenos Aires, pasar bastante tiempo en los lugares a donde iba, sea en la camioneta o sea de esta manera, alquilando por temporada los lugares. Así que aproveché que conseguí esta cabaña acá en donde estaba, en San Luis, donde por suerte conozco personas también, para parar. Y además que mi camioneta necesita hacer algunos arreglos, no de la mecánica, sino de lo que es la casa, o sea, donde duermo, el agua. Como ya conté en otro video, no me anda el agua, tampoco ahora la cama la tengo que arreglar. Bueno, son un par de cosas. Yo salí de Buenos Aires con la camioneta ahí, sin terminar del todo, sin estar perfecta, así que creo que me viene bien parar un poquito lejos de la ciudad, donde tengo mi espacio también, porque yo allá tampoco tenía mucho lugar donde poder hacer todo esto con la camioneta. Así que bueno, decidí parar, establecerme en este lugar por unos meses y ser nómade en este sentido, de que no voy a vivir para siempre acá, sino que estoy acá temporalmente y luego me estaré moviendo. Y de paso aprovecho para terminar lo que tengo que hacer en la camioneta, tranquila, con espacio, con tiempo acá. De todas maneras, no voy a dejar de viajar en la camioneta, o sea, está bueno tener un lugar físico donde poder estar cómodamente, pero la camioneta la sigo teniendo, así que ya que estoy en San Luis, que está tan cerca de tantos lugares, posiblemente en estos 3 meses que estaré acá, seguiré viajando, iré de paseo a algún lado, volveré, me iré una semana o así, para ir conociendo también lugares, aprovechando que tengo la posibilidad. Así que bueno, hoy quería presentarles esta cabaña, más que nada contarles cómo era la situación, dónde estaba, por qué estaba acá y cómo seguía el tema del viaje. Y bueno, espero que me acompañen en esta nueva experiencia de vivir en esta hermosa cabaña además. Un sueño para mí, vivir en un lugar así, en el monte, así que nada, muy contenta. Espero que disfruten esto conmigo y seguiremos charlando más adelante. Me imagino que algunas personas les se preguntarán o querrán saber si es económico vivir en una cabaña en el monte, y la respuesta es que sí. Los precios en la provincia acá son otra cosa totalmente distinta a Buenos Aires, o sea que si vos alquilás en Buenos Aires con la mitad de lo que vos pagás allá, podés vivir acá tranquilamente alquilando, ¿no? Después los gastos más o menos lo mismo en cuanto a la comida y todo eso, pero el alquiler es la mitad de lo que uno paga allá en Buenos Aires. Así que por ahí parece como que wow, tenés que estar cagado en plata para poder hacer esto, y la verdad es que no. Y justamente viviendo acá me di cuenta de que es una reopción también, de viaje. Como que uno dice, bueno, viajar, tengo que tener la motorhome y entonces vivir ahí, y quizás el viaje puede ser también alquilando por temporadas lugares, porque si vos alquilabas en Buenos Aires y tu plan no es ahorrarte la plata que tenías en el alquiler en Buenos Aires o donde sea que alquiles, en una ciudad, y tu plan no es ahorrar esa plata, lo veo como una posibilidad súper piola esto de viajar y ir alquilándose lugares, la verdad. Así que es una buena opción si querés cambiar y no vivir con menos, ¿no? Igualmente en la casa rodante lo que tiene también el gasto, la nafta, obviamente no es lo mismo, es menos para mí, pero porque yo, como les dije,
mi viaje no es de movimiento constante, por ahí estoy un mes en un lugar, entonces nada, no estoy gastando nafta todo el tiempo. Así que bueno, esto depende mucho, pero me parece que es una posibilidad piola, el viajar así. Me parece que está bueno, como que es una opción para tener en cuenta, por eso lo comparto, para que lo sepan. Para que lo sepan, me parece que puede estar interesante para pensarlo. Es una opción si vos seguís trabajando y venís con tu trabajo y bueno, tenés ganas de cambiar de estilo de vida, es una buena opción también para conocer los lugares, ¿viste? Y no tener que hacer un contrato de 3 años y así. Así que nada, es para pensarlo. Yo acá estoy probando en ese sentido, así que por el momento va todo bien. Estoy probando por primera vez el brócoli crudo, que nunca lo tuve, como que se podía comer crudo. Hace poco vi un video que contaba que se podía comer crudo y ahí dije, no sabía. Y siempre me olvido, siempre lo pongo a hervir y me olvido de probarlo. Y hoy es la primera vez que lo pruebo. Y la verdad que está muy piola, No le tenía fe, no tenía esta forma de comerlo en mi mente. Vieron que es como muy común hervirlo y no, nadie te lo da crudo. La verdad que está muy bueno y lo recomiendo, que lo prueben. Me gusta mucho, así que no lo voy a hervir y lo voy a comer crudo. Ahora estoy aprovechando para cocinar las verduras que compré, hice las compras, me compré ya lo que necesitaba de verduritas para comer, así que bueno, estoy preparándolas, armando el meal prep, si se quiere, de las verduras para ya tenerlas guardaditas en la heladera. Como ya vieron en otros videos que tengo en el canal, que hablaba más de cocina y mostraba más mi día a día en la cocina, en esos videos muestro cómo hago el meal prep y cómo preparo todo para dejarlo en la heladera y así que sea más fácil después comer verduras, comer ensalada, tener todo ya preparadito como para usarlo. Así que los invito a ver los videos que tenía de cuando vivía allá en Buenos Aires, donde compartía este tipo de información. Así que ahora estoy en eso, justamente armando y preparando todas las verduritas para tenerlas listas. Esto también está muy bueno en la vida en la casa rodante, dedicarte a más o menos armar todo lo que querés y guardarlo en tuppers para después no tener que estar cocinando todo el tiempo y poder tener el acceso más fácil, no tener que estar haciendo como mucha cosa, sino que ya lo tenés todo más o menos preparadito, así después cocinás y ya tenés más también pensado lo que vas a comer. Más si quieres comer saludable, quieres comer más ensalada, está bueno tenerlo preparado. Para mí, que no tengo que ponerme a lavar cada vez que quiero comer las verduras o las tengo que cortar, no, ya tengo todo rallado, todo preparado. Bueno, y aprovechando este hermoso atardecer y estas vistas de la cabañita, que son hermosas, me voy a despedir. Y bueno, nada, esto también es todo un proceso nuevo para mí, no solamente de viajar, sino de estar en este paisaje, en esta soledad acá. En la ciudad estaba acostumbrada a otra cosa, así que es como adaptarse a esta nueva vida. Y bueno, por unos meses estaré viviendo acá y nos estaremos acompañando en esta cabañita. Les compartiré quizás más recetas, les compartiré también más reflexiones de cómo es un poco la vida acá. Ustedes me pueden dejar abajo si quieren preguntas sobre lo que es vivir en este pueblo, me pueden dejar. También voy a seguir haciendo viajes con la camioneta, así que les quería decir que me pueden recomendar lugares que estén buenos, que haya gente piola, que haya cosas interesantes, me lo dejan abajo, me pueden decir, te recomiendo tal lugar por este motivo y vamos a estar viajando también, así que desde esta cabañita también la camioneta se va a estar moviendo, vamos a estar en movimiento, así que nada, les dejo que me dejen abajo sus recomendaciones y bueno, estaremos compartiendo acá desde este mágico lugar.
algo que me pasó viviendo acá es que me cagué de miedo mal, me agarró mucho, mucho miedo estos días, las noches. La primera noche que me quedé acá llovía, pero zarpado. Así que fue todo un desafío de mí misma, de valentía y de ponerme en modo guerrera. Así que nada, eso, creo que está buena estas experiencias para empoderarnos y para conectar con nuestra guerrera interior y guerrero interior y darnos cuenta que podemos con todo. Fueron días de mucha emoción, de muchos miedo también. Imagínense, a la noche acá no hay nada y para una chica de porteña puede que sea mucho, pero la verdad es hermoso y no lo cambio por nada. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Miren el jardín que tengo, o sea, inimaginado, un sueño. Así que esto es más como para, si tienen ganas de vivir la vida y de cambiar, anímense, cambien, busquen, porque siempre el universo te pone enfrente las cosas que te tiene que poner. Estos días también fueron de mucha conexión nuevamente con mi espiritualidad, con el universo, con conectar nuevamente con que somos parte de un todo y de una inteligencia superior, y realmente confiar que todo está dado, que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que estamos protegidos también, y conectar con eso, ¿no? Con la totalidad, con el amor, con la gratitud. De estar acá, de estar vivos y de nada, de que tenemos mucho más, ¿no? Y de conectar con nuestra abundancia y no tanto con lo precario. Entonces eso, conectaba mucho con los míos y trataba de recordar lo abundante que soy y todo lo bueno que tengo. Así que nada, quería compartirlo para que tampoco se olviden, para que cuando estén en situaciones de miedo o de estrés recuerden que somos parte de un todo, que el universo nos ama de alguna manera y estamos siempre protegidos y si pido guía y pido que me muestren el camino va a llegar, la guía va a llegar, la tranquilidad va a llegar, así que confíen y bueno, vayan por sus sueños si es lo que desean. Les mando un besote, gracias por estar, gracias por todos sus mensajes de apoyo, yo leo todo, a veces no llego a contestar, pero estoy ahí leyendo todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Si quieren dejarme abajo preguntas y cosas, me dejan y yo, bueno, después veo qué puedo hacer. Les mando un besote.